Participa esta Semana Santa en la Masterclass del Triduo Pascual desde su liturgia. Impartida por Mauricio Pérez, especialista en Sagrada Liturgia con estudios en el Pontificio Instituto Litúrgico en Roma y en la Universidad Pontificia de México. Desaprende lo mal aprendido. Comprende lo que en verdad celebra la Iglesia Católica. Vive intensamente la celebración litúrgica de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. La clase dura dos sesiones impartidas vía Zoom: lunes y martes de Semana Santa, 3 y 4 de abril. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. El libro de Apocalipsis es a la vez hermoso, enigmático, inquietante y esperanzador. Sus páginas atraen a muchos e intimidan a otros más. Sin embargo, el Apocalipsis es palabra de Dios y, como tal, es un libro con un mensaje de bendición. Acércate al Apocalipsis leyendo el libro de tu servidor Mauricio Pérez, El Apocalipsis Pascual. Contiene un análisis bíblico y una reflexión catequética de cada uno de los pasajes del Apocalipsis que escuchamos en la Santa Misa en el tiempo de Pascua. El Apocalipsis Pascual, disponible en Amazon, El Apocalipsis Pascual. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Muy buenas noches, les saluda a su amigo Mauricio Pérez, encantado de contar con tu presencia en esta ocasión en que continuamos con estos ejercicios cuaresmales, ejercicios que hemos venido haciendo desde el miércoles de ceniza y a partir de ahí cada domingo de cuaresma, con el propósito de dedicar un espacio a la oración, a la reflexión y también al aprendizaje. Estos ejercicios con Jesús en el desierto tienen la peculiaridad de que están basados en los textos eucológicos de la Santa Misa, no en sus lecturas, sino en sus textos eucológicos, es decir, en sus oraciones. Es algo que es muy poco socorrido en materia de ejercicios espirituales, pero que en realidad es un recurso riquísimo tanto para profundizar en nuestra fe, como para darnos pautas para nuestra oración y para nuestra reflexión, así como para ayudarnos a aprender más acerca de nuestra fe y ayudarnos también a conocer más acerca de la Santa Misa. Hay un principio en nuestra fe que dice lex orandi, lex credendi, la norma de nuestra oración es la norma de nuestra fe. Dicho de otra forma, lo que oramos es aquello en lo que creemos. Y es por lo que estamos tomando como recurso de espiritualidad en estos ejercicios, estos textos ecológicos, porque también vamos descubriendo en cada sesión cómo es que de cada una de esas oraciones que se rezan en la Santa Misa, mucho se aprende acerca de nuestra fe, mucho se aprende acerca de lo que es la cuaresma. Mucho se aprende acerca de lo que es nuestro caminar con Dios. Y mi deseo más ardiente realmente es que venir caminando en este desierto cuaresmal todas estas semanas esté ayudándote a que esta cuaresma sea especial. Ojalá que sea una cuaresma más intensa que las pasadas y que en gran parte sea por tu participación en estos ejercicios. Yo no me canso de insistir que esta transmisión tiene por naturaleza ser un ejercicio espiritual, no es un programa. Por tanto, no es un programa para escucharse en el trasfondo mientras se eh, lavan los trastes después de la cena, mientras se mete a los hijos a la cama para dormir. No, mucho menos para verse en la cama, en pijama. No, es un ejercicio espiritual de cuaresma. Es como si estuviéramos en una capilla. Y para que el ejercicio resulte verdaderamente fecundo, Necesita toda tu concentración, toda tu atención y toda tu disposición. Solo así es que dará fruto este ejercicio. Y en esta ocasión reflexionamos acerca de la espiritualidad de la resurrección de Lázaro. Vamos a comenzar esta sesión poniéndonos en presencia de Dios. Y para ello vamos a tomar una de las oraciones de la liturgia de las horas de este domingo. En esta ocasión vamos a recurrir al himno de la hora nona del oficio divino. Y así es que nos ponemos pues en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada tarde se nos van los días y cada tarde el tiempo pasa. Se acaba nuestra vida cada tarde y miramos la muerte más cercana. Déjame todavía gozar el milagro de tu luz, de tu sol, de tus albas. Déjame gozar el milagro de sentirme vivo y de nacer para ti cada mañana. Déjame Señor gozar de tu milagro al llegar una vez más la tarde mansa. Porque tú eres el Dios de nuestras horas, el Dios oculto de nuestra esperanza. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que es conveniente hacerte la recomendación de que además de seguir este ejercicio con Jesús en el desierto, veas el video de la emisión de esta semana de Pasión por el Evangelio, ese programa en el que hago un análisis bíblico del Evangelio que escuchamos en la misa domingo a domingo. Porque quien domingo a domingo ha visto Pasión por el Evangelio, ha podido profundizar en la parte escriturística de la misa, ha podido profundizar en la palabra de Dios que nos va alimentando en este desierto que como he explicado semana a semana, el desierto cuaresmal es un desierto simbólico también en el sentido de que el desierto para los hebreos no solamente es el lugar geográfico de la aridez, de la sequedad, de la soledad, sino que la palabra desierto en hebreo que se dice midbar significa también el lugar donde habla Dios. Y por esa razón es que estar en un desierto cuaresmal es estar en el lugar propicio para que nos hable Dios. Y Dios nos habla de forma especial a través de la palabra que se nos proclame la liturgia de la palabra en la Santa Misa. De ahí que es muy conveniente que veas pasión por el Evangelio, la parte de la palabra, la parte escriturística, y después lo complementes con este ejercicio que es la parte espiritual. Y quien ha estado haciendo este ejercicio doble semana a semana se podrá dar cuenta de por qué es que el domingo es realmente el día del Señor. Una hora para aprender de su palabra con pasión por el Evangelio. La participación en la Santa Misa en otra hora, más el traslado que implique, y por la noche otra hora de espiritualidad basada en la Santa Misa. ¿Cuántas horas así? A partir de esto le podemos dedicar al Señor para poder profundizar en su misterio. Y es así que el domingo realmente se vuelve en el Día del Señor y resulta una experiencia fecunda de encuentro con Él. Ahora que reflexionamos acerca de la resurrección de Lázaro, es un pasaje que resulta por demás conmovedor. Vemos muchos sentimientos de tristeza, vemos lógicamente a las hermanas de Lázaro llorando, vemos también a los amigos, quizás algunos parientes también de estas dos hermanas que están ahí en casa de ellas, que están con María acompañándola en su duelo y que también lloran. Y vemos a Jesús, incluso a Jesús mismo, que acaba también llorando. Es importante entender el llanto de Jesús. Porque si tú pusiste atención al relato, tal vez hay alguna duda por ahí que te asalte, una duda legítima. Cuando Jesús se entera que Lázaro está enfermo, lo deja que se muera. Vemos a, a Dios, al Hijo de Dios, que deja que la vida siga su curso, incluso cuando el desenlace pueda ser fatal. Así es, Dios deja que la vida siga su curso, Él no interfiere, no interfiere. Más adelante intervendrá, que es diferente. Intervendrá porque así conviene el plan de su Padre para manifestar su gloria, siendo la resurrección y la vida y mostrándose como tal, y también en respuesta a la intercesión de una fe muy profunda que tiene sobre todo Marta, la hermana de María. Que lo reconoce como el Cristo, que lo reconoce como el Hijo de Dios, que lo reconoce como el que iba a venir, que era anunciado por los profetas. Pero a fin de cuentas, Jesús tiene las cosas bajo control. ¿Cómo es entonces que llora? Sobre todo llora cuando les dice: muéstrenme el sepulcro. Ya tiene la decisión, ya le prometió a Marta poco antes que su hermano va a resucitar. Él sabe lo que va a hacer, él sabe que lo va a volver a la vida. Y cuando Él le pide a los que están ahí que le muestren dónde está sepultado Lázaro, es entonces que Jesús rompe en llanto. ¿Por qué si tiene las cosas bajo control? ¿Por qué si va a resucitar a su amigo? Es importante entender esto. Y más adelante reflexionaremos sobre este aspecto porque es por demás importante para entender esta pericopa de la resurrección de Lázaro y que es muy importante también para entender la misa de este quinto domingo de cuaresma. ¿Por qué escuchamos en el evangelio la pericopa de la resurrección de Lázaro? Porque cierra el tríptico de catequesis en preparación al bautismo, que había comenzado con la pericopa de el encuentro de Jesús con la samaritana y que había continuado con la curación del ciego. Cada una de estas perícopas que escuchamos en los tres domingos recientes de Cuaresma preparan a los catecúmenos para su bautismo y a nosotros que ya estamos bautizados para que renovemos nuestras promesas bautismales en la vigilia pascual en la noche santa. Vimos a Jesús con la samaritana manifestarse como el pozo del cual brota el agua de vida eterna que nos remite a las aguas del bautismo. Luego, curando al ciego, lo vimos como la luz del mundo que nos remite a esa luz de Jesús que recibimos del cirio pascual cuando somos bautizados y que nos iluminará a lo largo de toda nuestra existencia. Ahora, lógicamente, que al resucitar a Lázaro, vemos la clara referencia a la vida que Jesús da después de que estamos sepultados. Nuestra vida en el bautismo, nuestra vida de pecado, es sepultada bajo las aguas del bautismo de las cuales emergemos. A una vida nueva, así como Lázaro de su sepultura sale a una vida nueva, porque Jesús se la concede, porque Jesús es la resurrección y la vida. De esta manera, estas tres pericopas y estas tres semanas preparan a los catecúmenos para su bautismo a nosotros para renovar esas promesas bautismales. Y estas perícopas, desde los principios, desde los primeros siglos del cristianismo, se empleaban en este tiempo justamente para preparar a los catecúmenos para su bautismo en Pascua. Es por lo que escuchamos esta pericopa en esta ocasión. Pero aquí en, en este ejercicio con Jesús en el desierto nos enfocamos más bien en la cuestión ecológica que en las lecturas. Así que sí haremos más adelante una reflexión acerca del llanto de Jesús. Porque justamente en, una de las, en uno de los textos ecológicos de esta misa vamos a dar justamente en ese momento. Pero no nos adelantemos, vamos paso a paso. Comencemos por recordar que es quinto domingo de cuaresma, se solía conocer como domingo de pasión, y una de sus características es que este domingo de cuaresma ya se pueden comenzar a cubrir tanto las cruces de la iglesia como las imágenes de los santos, y van a permanecer cubiertas hasta... En el caso de las cruces, hasta después de la celebración de la Pasión del Señor en Viernes Santo, en el caso de las imágenes de los santos, permanecen cubiertas hasta antes de que inicie la vigilia pascual en la noche santa. Comienza la misa con esta antífona de entrada, que cuando se hace canto de entrada, no se dice la antífona de entrada, sin embargo, es importante siempre, siempre en tu misal o en el subsidio que te dan en la iglesia esa hojita. Poner atención a lo que dice la antífona nos ayuda a entender el sentido de la misa. En este caso, la antífona de entrada está tomada del Salmo 42 y dice así, Señor, hazme justicia, defiende mi causa contra gente sin piedad, sálvame del hombre injusto y malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa. Esta antífona suena como un clamor a Dios. Le pedimos que nos haga justicia. Es invocar al Señor ya como nuestro Salvador. Recordando que estamos ya en el quinto domingo de Cuaresma, a un paso de la Semana Santa. El próximo domingo, que será sexto domingo de Cuaresma, será domingo de ramos de la pasión del Señor. Todavía será Cuaresma. Hasta el jueves por la tarde será cuaresma, aunque sea Semana Santa. Pero vamos a ver a Jesús ya el próximo domingo manifestándose como nuestro Salvador. Lo vamos a ver entrando a Jerusalén, lo vamos a ver celebrando su última cena, lo vamos a ver orando en Getsemaní, lo vamos a ver siendo arrestado, siendo juzgado, siendo crucificado, muriendo en la cruz. Lo vamos a ver como nuestro Salvador. Y ya desde ahora estamos invocando a ese Salvador. Señor, hazme justicia. Defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre injusto y malvado. Tú que eres mi Dios y mi defensa. Continúa la misa con los ritos de entrada. Y después del acto penitencial llegamos a la oración colecta. Que una vez más... Tengo que ser repetitivo en estas explicaciones por dos razones. Una, porque hemos ido caminando varios de nosotros en una caravana con Jesús en el desierto a través de estos ejercicios. Pero lo cierto es que semana a semana hay más personas que iban en su propio desierto, ven nuestra caravana y se suman a nosotros. Entonces, tengo que explicar esto una y otra vez para que los que apenas se integran a nuestra caravana comprendan. Pero también para los que ya han escuchado estas explicaciones, que no lo olviden porque es muy importante tener esto presente. La oración colecta se hace al principio de la misa y es el momento preciso en el que le pedimos a Dios por nuestras necesidades. Cada uno de nosotros lo hacemos en este momento. Es cuando el sacerdote, el monaguillo, le presenta el misal y el sacerdote dice, oremos y junta las manos y se queda en silencio. Se queda en silencio y juntan las manos justamente para recolectar las oraciones de toda la asamblea. Y guarda silencio para que cada quien en nuestro interior le pidamos a Dios lo que necesitamos pedirle en esa misa. Después él condensa o sintetiza todas nuestras oraciones que ha recolectado, rezando, que no leyendo, rezando la oración colecta que aparece en el misal. La oración colecta de esta ocasión dice así. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vaya que nos sorprende esta oración colecta en este quinto domingo de Cuaresma. He explicado semana a semana que las oraciones colectas suelen tener una estructura muy típica. Comienzan con una invocación a Dios. Continúan con una cláusula anamnética que le recuerda a Dios alguna acción que ha realizado en favor de su pueblo. Después viene una petición por costumbre dos. Y termina con la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la estructura clásica de una oración colecta. Invocación, cláusula anamnética, dos peticiones o una, y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos topamos con esta oración colecta, parece que rompe con el esquema por completo. En primer lugar, no comienza directamente con la invocación. La invocación aquí es muy clara. Señor Dios nuestro. El domingo pasado habíamos visto una invocación sencillísima. Señor Dios. En esta ocasión está un poquito más elaborada. Señor Dios nuestro. Pero no comienza, deliberadamente no comienza esta oración colecta con la invocación, sino que comienza con la petición. Y nos encontramos la petición unida a la invocación, pero también unidas las dos a la cláusula anamnética que se mezcla hasta el final. Entonces, esta oración colecta contiene los elementos típicos de una oración colecta, pero no cumple con la estructura, sino que todo lo condensa en un solo enunciado. Esta oración colecta es de hecho una oración colecta moderna, pero tiene ciertas peculiaridades también históricas. Hemos visto cómo las oraciones colectas, la del primer domingo de Cuaresma era, era antigua, la del segundo domingo de Cuaresma se compuso después del Vaticano II, después de la reforma litúrgica para este segundo domingo de Cuaresma. Luego el tercero habíamos visto que procedía del sacramentario gelasiano, ¿verdad?, allá del siglo VIII, y luego la de la semana pasada procedía del gelasiano, del gelasianus vetus, todavía un siglo anterior al sacramentario gelasiano. Una parte de la oración colecta provenía del gelasianus vetus, pero otra parte venía de una humilía de León Magno, de allá por el siglo V, una cosa así, o sea, eran dos textos antiquísimos que siguen resonando en el siglo XXI. Esta, como te digo, se compuso en, después de la reforma litúrgica, se compuso para este quinto domingo de Cuaresma, pero está basada en una oración colecta de Hispania y también está basada en un texto de la carta de San Pablo a los Efesios, que dice así, caminad en el amor. Lo mismo que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y ofrenda de suave olor ante Dios. Por eso es que aquí dice en esta oración colecta: avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Aquí vemos estas referencias al caminar en el amor, están tomadas justamente de esta carta de Pablo a los Efesios. Y bueno, que en esta composición moderna de esta oración colecta se condensó todo. Se condensó la petición junto con la invocación, junto con la cláusula anamnética. La cláusula anamnética la encontramos, de hecho, al final. Tu hijo que por la salvación del mundo se entregó a la muerte. Ahí es lo que se recuerda. Acuérdate, en la cláusula anamnética se le recuerda a Dios algo que hizo en favor de su pueblo. En este caso, que su hijo se entregó a la muerte por la salvación del mundo. Y la petición... Te rogamos que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor. Ahora, ¿por qué es que deliberadamente no arranca esta oración colecta con la invocación, sino con la petición, con la primera parte de la petición? Ah, ¿qué es lo primero que se le está pidiendo a Dios? La primera parte de la petición dice: Te rogamos. De entrada te rogamos. Y deliberadamente inicia esta oración colecta así, para enfatizarnos. Que tenemos que suplicarle a Dios todo aquello de lo cual carecemos. Entonces, por eso empezamos así. Si te lo estamos rogando es porque somos conscientes de que lo carecemos y lo necesitamos que nos lo des. ¿Qué es lo que necesitamos? Avanzar animosamente hacia aquel grado del amor con el que su Hijo fue capaz de entregarse a la muerte. Este amor, este grado de amor del Hijo con el que fue capaz de entregarse a la muerte, queda claro precisamente con el llanto de Jesús en la resurrección de Lázaro. En un momento te explico por qué. Cuando vemos la invocación, no es tan sencilla, no solamente dice Señor Dios, sino que dice Señor Dios nuestro. De esta manera, esta súplica, que es esta oración colecta, tiene un grado de intimidad. Tiene un grado de confianza, tiene un grado de cercanía con Dios. No le estamos pidiendo al Dios de las alturas, al altísimo. No, le estamos pidiendo al Señor Dios nuestro. El tono, todo cuenta, todas las palabras están cuidadosamente escogidas para expresar un sentimiento. Te rogamos, Señor Dios nuestro, aquí en la intimidad, aquí de tú a tú, de hijo a padre, te lo rogamos que con tu auxilio, porque yo no puedo solo, no podemos solos, es una oración colecta, entonces es una oración plural de toda la asamblea, de toda la iglesia, a fin de cuentas, toda la iglesia universal hoy rezó esta misma oración colecta en todo el mundo. No podemos solos, te rogamos que con tu ayuda, con tu auxilio, avancemos con entusiasmo además, no nada más así, con entusiasmo, hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo por la salvación del mundo se entregó a la muerte. Cuando leemos la perícopa de la resurrección de Lázaro, nos encontramos que cuando Jesús habla con María, después de haber hablado con Marta, y la ve muy triste y, y, y ve llorando a ella y a los que la acompañan, entonces Jesús les dice, llévenme, muéstrenme dónde lo han sepultado. Y dice el Evangelio que en ese momento Jesús se turbó profundamente y después llora. Después de que se turba profundamente. ¿Por qué se turba profundamente Jesús? Cuando leemos cuidadosamente el Evangelio, nos encontramos que ese, sobre todo cuando lo leemos en griego, en su original en griego, nos encontramos que ese turbarse de Jesús profundamente vuelve a suceder en un momento muy dramático, ya en su pasión, en la última cena. La pericopa de Jesús y Lázaro y la resurrección de Lázaro es exclusiva del Evangelio según San Juan. Y en la última cena, según San Juan, Jesús se vuelve a turbar profundamente justo cuando está por anunciar que uno de ellos lo va a traicionar. Se turba igual de profundamente. Usando la misma expresión el evangelista. Se turba profundamente Jesús y les anuncia que uno lo va a traicionar. Pedro le pide al discípulo amado que está al lado de Jesús, pregúntale quién es, se le pregunta quién es, y él dice, al que le dio un pedazo de pan mojado en salsa es el que me va a traicionar, se lo da Judas, Judas dice, ¿acaso soy yo? Tú lo has dicho Judas, lo que has de hacer, veíaslo ya. Y en ese momento el demonio se apodera de Judas, y Judas se sale, y de una manera muy dramática, cuando sale del cenáculo, el evangelista dice, era de noche, para dramatizar que se lo tragó la oscuridad del del pecado, del demonio que tomó posesión de él. Por lo que se turba Jesús en la última cena al anunciar el traidor, es porque Jesús sabe que al anunciar el traidor va a tener después que enviar a Judas a que haga lo que tiene que hacer y eso últimamente lo va a llevar a morir en la cruz. Jesús se turba profundamente. En el caso de la resurrección de Lázaro, Jesús se turba profundamente porque él sabe que revivir a su amigo le va a costar a Jesús la vida. Porque cuando las autoridades judías ven que Jesús es capaz de resucitar un muerto, van entonces a tomar la decisión de matarlo. En el Evangelio, según San Juan, las autoridades judías deciden matar a Jesús después de ver que Jesús revive a su amigo. Por eso se turba profundamente. Y cuando llega ante el sepulcro de Lázaro, se vuelve a turbar profundamente antes de revivirlo. Porque vuelve a Jesús a sentir lo mismo. Revivirlo es dar pie a que esos decidan matarme, revivirlo eventualmente me va a costar la vida. Por eso se turba Jesús. Como en la última cena, él sabía que abrir la boca y anunciar a un traidor era ya dar paso a que lo traicionaran. Y eso le iba a costar la vida. Pero con todo Jesús no se detiene y le salva la vida a su amigo y lo revive. Jesús está dispuesto a jugarse la vida por su amado amigo Lázaro. Así como Jesús está dispuesto a jugarse la vida por cada uno de nosotros porque nos ama. Y se la juega sabiendo que la perderá con tal de que nosotros no muramos. Y eso lo turba. Y por eso llora. Y eso explica por qué dejando que Lázaro muera, después sabiendo que lo va a revivir, llora. Pero es que llora porque se ha turbado, porque sabe que eso le va a costar a él su propia vida. Que para nosotros eso nos deja con la profunda... Reflexión porque nos interpela. ¿Y tú cómo respondes? ¿Tú cómo pagas a este trueque que va a ser Jesús, en el que va a dar su vida por la tuya? Se la va a jugar y la va a perder con tal de que tú no pierdas tu vida. Ese es Jesús. Y por eso se turba y por eso llora. Y en esta oración colecta. Cuando le pedimos al Señor Dios nuestro que con su auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que su hijo se jugó la vida y la perdió con tal de salvarnos. Es lo que le estamos pidiendo. Dios, con tu ayuda, que logre yo amar así como ama a Jesús al grado de dar la vida por sus amigos. Y estamos haciendo esta oración colecta ya en la antesala de la Semana Santa. De ahí que otra característica de esta oración colecta en particular es que es la primera vez que en una oración colecta en Cuaresma encontramos una referencia a la muerte de Jesús. En las oraciones colectas, tanto de los domingos como de las ferias de Cuaresma hasta ahora, no había habido referencia a la muerte de Jesús a partir de ahora, la habrá. Como puedes ver, lex orandi, lex credendi, lo que rezamos es lo que creemos. ¿Cuánto de nuestra fe podemos aprender si aprendemos a comprender y a rezar las oraciones de la misa? Continúa la Santa Misa con la liturgia de la palabra, por supuesto. Continúa después ya con la, pasa a la liturgia de la Eucaristía. Y llegamos entonces al momento del ofertorio. Hay que recordar, no me canso de enfatizarlo porque es quizás de lo más importante que se hace en la misa. A la misa vamos a cuatro cosas: a adorar a Dios, a pedirle perdón, a darle gracias y a ofrecer nuestra vida en sacrificio. El fin propiciatorio de la misa consiste en ofrecer nuestra vida en sacrificio. Y lo que le ofrecemos a Dios en sacrificio es eso: nuestra vida toda, así como está, con lo bueno y con lo malo, con sus luces y sus sombras con sus aciertos y sus errores, con sus éxitos y sus fracasos, con lo que nos motiva y con lo que nos da miedo, con lo que nos alegra y con lo que nos entristece. Así como estamos, nos ofrecemos a Dios en sacrificio en cada misa. Y esa vida nuestra está simbolizada por el pan y el vino que se presentan al sacerdote, que está representando él a su vez a Cristo. Entonces, al entregarle al sacerdote el pan y el vino, se le está entregando a Cristo un pan y un vino que representan nuestra vida que estamos ofreciendo en sacrificio. ¿A quién le vamos a ofrecer nuestra vida en sacrificio? A Dios Padre. Pero nosotros somos imperfectos. Nosotros somos incapaces de ofrecerle a Dios la máxima ofrenda. Nosotros. Si somos conscientes y si nos vemos... Pues sí, podemos decirle, soy poca cosa, Señor, pero soy todo lo que tengo y te lo ofrezco por amor. Pero entonces, el Hijo, Jesús, que es el sumo sacerdote, él es capaz de ofrecer a Dios, su Padre, el sacrificio por excelencia, porque el sacrificio por excelencia es ofrecerse él mismo por nosotros. Entonces, Jesús va a aceptar ese pan y ese vino que simbolizan nuestra vida ofrecida a Dios, y el Espíritu Santo que envía a Dios desde el cielo va a transformar ese pan y vino que simboliza nuestra vida, la va a transformar en el mismísimo cuerpo y la mismísima sangre de Cristo. Y transformándose por el poder del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo, Cristo se ofrece a su Padre y ahí nos lleva junto con él. Y ofrece al Padre como sumo sacerdote la ofrenda. Perfecta, al él ofrecerse un sacrificio en ese sacrificio eucarístico. Pues bien, los dones que se presentan son preparados y el sacerdote hace esta oración sobre las ofrendas. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Escúchanos, Dios Todopoderoso. Le está hablando a Dios Padre. Y concede a tus siervos, es decir, a nosotros, concédenos. A nosotros en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana. Hmm. No solo somos hijos de Dios. Por ser hijos suyos, Dios infundió en nosotros la sabiduría de la fe cristiana. Qué bonita expresión. No solo la fe cristiana, sino la sabiduría que es fruto de esa fe. Que es fruto de esa fe. Infundiste a nosotros la sabiduría de la fe cristiana y en este momento se me ocurre, mientras más conocemos nuestra fe, más sabios somos. Y si lex orandi, lex credendi, entonces, mientras más conocemos y entendemos estos textos ecológicos, estas oraciones de la misa, más conocemos y comprendemos en qué creemos, más conocemos nuestra fe cristiana, más crecemos en sabiduría. Concede a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Una referencia a la redención de cara ya nuevamente a la Semana Santa. Quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. ¿Y por qué sabemos que va a ser eficaz? porque va a ser ofrecido por Cristo, sumo sacerdote. Llegamos al momento del prefacio, que es uno de los momentos más emocionantes de la misa. Así tiene el propósito de serlo. Es uno de los momentos más emocionantes de la misa. Es el momento, uno de los momentos en que vamos a adorar a Dios. ¿A qué vamos a misa? Yo te decía, a cuatro cosas. La primera, adorar a Dios. A pedirle perdón, a darle gracias, a ofrecer nuestra vida en sacrificio. La primera, a adorar a Dios. El fin latréutico de la Santa Misa, fin latréutico de la tría adoración. En el momento del prefacio previo a la plegaria eucarística, lo que vamos a hacer espiritualmente es, es muy emocionante. Nos vamos a elevar nosotros a la altura de los ángeles. Espiritualmente, en ese momento, nos elevamos a la altura de los ángeles. Y desde ahí le vamos a cantar a Dios el canto de los ángeles junto con los ángeles. Según el libro del Apocalipsis, los ángeles le cantan a Dios santo, santo, santo. ¿Qué es lo que vamos a cantarle nosotros a Dios con los ángeles? Santo, santo, santo. Pero no invoca el sacerdote a los ángeles para que desciendan con nosotros, no. Más bien nosotros nos elevamos a la altura de los ángeles espiritualmente, y desde la altura de los ángeles vamos a cantarle a Dios santo, santo, santo junto con ellos. Pero va a haber un motivo por el cual vamos a alabar a Dios, por el cual vamos a adorarlo tres veces. Ese motivo queda expresado en el prefacio. Entonces hay que poner atención a lo que dice el prefacio. Bueno, que hay que poner atención a todo lo que el sacerdote está rezando, no leyendo, rezando. Sí, yo lo sé, hay sacerdotes que leen mal hecho. Los textos ecológicos del misal no son para ser leídos, son para ser rezados. La misa es la oración por excelencia de principio a fin. El sacerdote que sabe celebrar, el sacerdote que desarrolla el ars celebrandi, el arte de la celebración litúrgica, sabe que los textos del misal no son para ser leídos, son para ser rezados. Entonces, cuando el sacerdote reza el prefacio, ahí nos damos cuenta del motivo específico que nos emociona al grado de cantarle junto con los ángeles a Dios, santo, santo, santo. Vamos a ver, parte por parte. El Señor esté con ustedes, dice el sacerdote, y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Ahí es donde estamos elevándonos espiritualmente a la altura de los ángeles. Como te decía, el sacerdote no invoca a los ángeles para que desciendan a nuestro nivel. Nosotros nos elevamos, el sacerdote nos lo dice, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Y por eso es que ahora, después de la reforma litúrgica, en esta parte el sacerdote se va a quedar con los brazos extendidos, con los brazos levantados. Antes los bajaba. Ahora se quiso que los mantenga elevados precisamente en la actitud de que estamos en elevación, para que nos quede visualmente incluso claro. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, ya nos elevamos a la altura de los ángeles, demos gracias al Señor nuestro Dios, y ahí decimos, es justo y necesario. Sí, es justo darle gracias, por eso en verdad es justo y necesario, pero ¿por qué le vamos a dar gracias? Y es lo que expresa el, el texto del prefacio. Todos comienzan igual. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Todos comienzan igual. Viene ahora el momento que más nos emociona de la misa, que más nos impacta y por el cual vamos a alabarlo con los ángeles. Santo, Santo, Santo. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. ¿Qué es pues lo que nos emociona de lo que ha sucedido en esta misa, al punto de querer por eso alabar a Dios con los ángeles? El llanto de Jesús en la resurrección de Lázaro. Porque él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro. Y te he explicado el porqué del llanto, que procede de ese sentirse profundamente perturbado. Porque él sabe que devolverle la vida a su amigo le va a costar a él su vida propia. Y no le importa, se va a jugar la vida aunque la pierda. Por amor. Saber que lo hace por nosotros, saber que murió por nosotros, que no le importó jugarse la vida y perderla para que yo tenga vida y que ser consciente de esa realidad no solo le costó la vida, le costó las lágrimas. ¿Cómo no va a ser motivo para mí para alabar a Dios? ¿Cómo no va a ser motivo para mí para alabar a Dios junto con los ángeles? El prefacio es uno de los momentos más emocionantes de la misa. Y no solo esa razón, también esta otra. Y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre. Ya desde ahora tiene la garantía no morirá para siempre. Porque yo soy la resurrección y la vida. Tener la certeza, porque Jesús me lo asegura, de que por creer en Él, no voy a morir a la muerte eterna, sino que aunque muera, voy a resucitar en la vida eterna. No es motivo como para emocionarme y alabar a Dios con los ángeles. Y es entonces por eso. Que los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces cantando humildemente tu alabanza, Santo, Santo, Santo. En verdad que después de haber hecho el análisis bíblico para Pasión por el Evangelio, programa en el que enfaticé con muchísimo más detalle que lo que estoy haciendo aquí es esta perturbación de Jesús. Saber por qué lloró, saber el sentimiento que le provocó todo esto y la implicación que tiene con su propia muerte más adelante y la implicación que tiene con mi propia vida y salvación. En verdad que cuando asistí a la Santa Misa este domingo, en verdad que en el momento del prefacio, el que se pone casi a llorar en la misa era yo. Se me salía el corazón de agradecimiento y de emoción y de anonadamiento, de estupor de imaginar a Jesús llorando de saber que va a dar la vida por mí. Fue verdaderamente un momento muy emocionante en la Santa Misa. En verdad, te cuento esto simplemente para animarte a que hagas lo que siempre te recomiendo. Antes de cada misa, toma tu misal y con detenimiento lee las antífonas, lee la oración colecta, lee la oración sobre las ofrendas, lee el prefacio. Lee la oración después de la comunión, lee la antífona de la comunión, con detenimiento, te va a ayudar a entender la misa. Y así, cuando en la misa el sacerdote rece todo esto, vas a poder hacer tuyas esas oraciones y vivir la misa con mucha más profundidad, haciendo de ella un encuentro con Dios mucho, mucho más pleno, porque va a ser mucho más consciente. Después continúa la, la misa, continúa la plegaria eucarística, después llegamos al rito de la comunión, el Padre Nuestro, el saludo de la paz, el Cordero de Dios. Y al momento de la comunión, si no hay canto de comunión, se reza la antífona de la comunión, que dice así, todo el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre, dice el Señor. Palabras tomadas por completo de la pericopa que escuchamos en la Santa Misa. Vale la pena entender que Jesús está hablando en tiempo presente y en tiempo futuro. En tiempo presente, todo el que está vivo ahora y cree en mí ahora, ese no morirá para siempre. Garantía de Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. Basta que creas en mí, pero que creas de la forma que creyó Marta. Y por eso es que es tan específico el evangelista. Cuando dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y le dice a Marta, Marta, ¿crees tú en esto? Y Marta dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había sido prometido. O sea, la fe de Marta es completa, total, verdadera, sincera, profunda y firme, contundente, específica. Ella sabe quién es. Bueno, el que tenga una fe así de específica, contundente, convencida, confianzuda, como la de Marta. Ese, ese por creer en mí no morirá para siempre. Y lo digo yo, que soy la resurrección y la vida. Después viene ya la comunión en la misa y posteriormente la oración después de la comunión, que es una oración que tiene el propósito de pedir a Dios que nos conceda los frutos de haber comulgado. Y dice así, te rogamos Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y posteriormente, en el tiempo de Cuaresma, antes de la bendición final, se reza una oración sobre el pueblo. Esta es propia del tiempo de Cuaresma. Dice así para este quinto domingo. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Es para pensarse esto último. Lo primero, pues la bendición que pedimos, que nos bendiga a nosotros que estamos esperando los dones de su misericordia. Los estamos esperando porque los vamos a recibir cuando? En Pascua, con su pasión, muerte y resurrección. Los estamos esperando. Todavía no llega ese momento. Seguimos en cuaresma. Bendícenos concediéndonos que recibamos de tu mano generosa lo que tú mismo nos haces que te pidamos. ¿Y qué es lo que estamos pidiéndole? Los dones de su misericordia. Haznos dignos de esos dones de tu misericordia, que tú mismo nos pides que pidamos, porque nosotros muchas veces no sabemos qué pedir, pero tú sabes que nos conviene y tú nos mueves a pedir cosas específicas. En este caso, los dones de tu misericordia. Y claro, estamos en cuaresma. El tiempo de cuaresma es un tiempo de conversión, lo que implica arrepentimiento, lo que implica reconocerme pecador, reconocer todo lo que le he fallado a Dios, todo lo que me he fallado a mí mismo y todo lo que le he fallado a las personas que más quiero, a los que me rodean, cuántas veces los he lastimado. Reconocer todo eso y reconocer que no me gusta ser así ni con Dios, ni conmigo, ni con los demás para tener la intención de ya no ser así y querer cambiar, querer convertirme, cambiar mi actitud negativa para que mi actitud sea como la actitud de Dios. En eso consiste la conversión a la que nos llamó Jesús al principio de la cuaresma, Metania. En griego, cambia de actitud. Justamente cambia tu actitud personalista, egoísta, desinteresada, materialista, superflua, banal, vulgar, viciosa, mediocre, apática derrotera, pesimista, cambia todas esas actitudes y conforma tu voluntad a la voluntad de Dios. Ante eso no nos queda más que decir en este tiempo de Cuaresma, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Por eso le pedimos a Dios los dones de su misericordia justamente en este tiempo de Cuaresma y que el Señor nos impulsa a pedirle repetidamente. Y así es que terminan los textos ecológicos de este domingo. Yo me quedo inevitablemente pensando en ese llanto de Jesús. Y me quedo pensando, ¿cuál es mi respuesta a lo que Él es capaz de hacer por mí? A lo que Él fue capaz de hacer por mí hace dos mil años. Y que lo siga renovando porque en cada misa se sigue ofreciendo por mí. Y saber que fue y lloró sabiendo que por salvarme Él se iba a morir. ¿Dónde estoy yo? Ante él, ¿cómo le respondo en verdad con mi vida? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿Por mi vida valió la pena que diera la suya en una cruz? ¿En verdad? Sí, sí, qué bueno. Pero ¿y si no? ¿Y si no? Aún es tiempo. Lo único que me queda es. Decir, Dios mío, aquí estoy. Que por mí valga la pena. Que por mí valgan la pena tus lágrimas. Que por mí valga la pena que te hayas jugado la vida. Que por mí valga la pena que hayas muerto por nosotros. Aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad quiero hacer la voluntad de tu padre. Aquí estoy. Te invito a tener un momento de contemplación considerando este llanto de Jesús, considerando el sacrificio, el intercambio de su vida por la tuya. Y que en este momento de contemplación le digas igual, aquí estoy. En este Cierre de la cuaresma que estoy, lo que quiero es hacer tu voluntad. bien que con esto llegamos al final de nuestro ejercicio de esta semana y vamos a concluir con una oración final tomada también de la liturgia de las horas y tomada también de la hora nona de este domingo quinto de cuaresma oremos te pedimos Señor que enciendas nuestros corazones en aquel mismo amor con que tu Hijo ama al mundo y que lo impulsó a entregarse a la muerte por salvarlo. Por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No me queda más que agradecerte tu compañía. Te invito a que compartas este video con tu familia, con tus amigos, con tu grupo de oración, con tu parroquia. En verdad que les hará mucho bien. Si sintonizaste este ejercicio desde el principio, habrás visto la invitación también a que me acompañen en, en Semana Santa, el lunes y martes de Semana Santa, que estaré impartiendo una masterclass a través de Zoom. El trigo pascual, desde su liturgia, vamos a analizar a fondo la liturgia de la misa vespertina de la Cena del Señor de jueves santo, la Liturgia de la Pasión del Señor en Viernes Santo y la Vigilia Pascual en la Noche Santa. Va a ser un ejercicio en el que vamos a aprender con detalle cómo se celebran, cómo no se celebran estas liturgias, los errores más típicos, la teología detrás de cada uno de sus ritos, de todo lo que se hace y también eh, comprender la fuente de la escritura de que proviene cada una de estas liturgias al mismo tiempo que será un ejercicio de espiritualidad final, ya en preparación inmediata para el Santo Trido Pascual. Lunes y martes de Semana Santa por la noche es un curso en dos sesiones. No son dos, no es la repetición del mismo. Es un curso y dos sesiones. Inscríbete por favor en el sitio semillasparalavida.org. Ahí te puedes inscribir. Me dará mucho gusto contar con tu compañía. Y si no, terminando la transmisión de los ejercicios, volveré a mostrarte la invitación a esta masterclass que en verdad, en verdad te recomiendo y que en verdad te ayudará como nunca a vivir el trío pascual, como nunca en tu vida. Te lo garantizo basándome en la experiencia y en los testimonios de las personas que han tomado esta clase en años anteriores. Si Dios nos lo concede, aquí nos vemos la próxima semana, el próximo domingo, para concluir esta serie con Jesús en el desierto, reflexionando entonces. Sobre los textos eucológicos del Domingo de Ramos, sexto domingo de Cuaresma. Me despido por ahora y nos vemos en una semana. Apasionate por nuestra fe. Participe esta Semana Santa en la Masterclass del Trigo Pascual desde su liturgia. Impartida por Mauricio Pérez, especialista en Sagrada Liturgia con estudios en el Pontificio Instituto Litúrgico en Roma y en la Universidad Pontificia de México. Desaprende lo mal aprendido. Comprende lo que en verdad celebra la Iglesia Católica. Vive intensamente la celebración litúrgica de la Pasión, muerte y resurrección del Señor. La clase dura dos sesiones impartidas vía Zoom, lunes y martes de Semana Santa, 3 y 4 de abril. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org. Medita. Aprende. Apasionate por nuestra fe. De Judas y Iscariote, todos creen saber que fue el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó con un beso y después se quitó la vida. ¿Quién fue Judas en verdad? ¿Estuvo predestinado por Dios para traicionar a Jesús? ¿Por qué lo traicionó? ¿Por qué lo vendió por 30 monedas de plata? ¿Cómo murió Judas en verdad? Conoce las respuestas en mi bestseller, Judas, traidor o instrumento de Dios. Pide el impreso en Amazon, descarga el libro e en Kindle, léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited o descargue el audiolibro en el sitio semillasparalavida.org Diagonal Judas. Judas, traidor instrumento de Dios, un libro que no te puedes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. La vida de una familia a veces parece cargar no una, sino muchas cruces y muy pesadas. Aprende a dar sentido a las cruces que carga tu familia con el libro Nuestra Familia al Pie de la Cruz de tu amigo Mauricio Pérez. Nuestra Familia al Pie de la Cruz es ideal para el tiempo de Cuaresma y Semana Santa y siempre que sientas que la cruz pesa demasiado. Nuestra Familia al Pie de la Cruz. Disponible en Amazon en edición impresa y digital para Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Te saluda Mauricio Pérez. Nuestra vida de fe. Cuando se toma en serio, es un constante conocer a Jesús. Te invito a leer esta cuaresma mi libro Sucedió en Jerusalén. En sus páginas nos prepararemos para la Semana Santa penetrando diferentes episodios de la pasión y muerte de Jesús para contemplar de cerca lo que ahí sucede. Estaremos atentos a las palabras de Jesús y pondremos atención a las sensaciones y sentimientos de nuestro Redentor durante su pasión, muerte y resurrección. Así, Llegaremos a conocerlo en persona. Sucedió en Jerusalén. Pide tu copia impresa en Amazon, descargue el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. Puedes pedirlo también desde el sitio semillasparalavida.org diagonal Sucedió en Jerusalén. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.